Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar ahora el capítulo número 6. Por fin sacan un capítulo al día. Perdón, porque lo dejaba aquí. Es que estoy calentito por unas cositas que han pasado. Bueno, capítulo número 6 de. Bueno, de la niña. La niña kawaii de los libros. En fin, que sale el 5. Aquí os estoy viendo que fue el bautismo de Duri. Perdón. Me he quedado fónico, te juro. Es que estoy. Te juro, me duele la cabeza. Me acabo de escuchar. Me duele la cabeza, ¿vale? Me quiero explotar la cabeza. Me quiero hacer así: sacar una cabeza y dejarla en el suelo. En fin, bueno, Turi. Aquí estamos con Mine. Mine, no Miles. Confundo con la otra. Mine, se va a vergüenza. Era. No sé qué están haciendo aquí ya. Pero parecía que tiene. Parece que tiene el poder Mind de desaparecer. O sea, que puede desaparecer cuando ya quiera. En plan, cuando se rotea los ojos, puede que hace desaparecer a alguien o desaparece a sí mismo. Porque cada vez que dijo desaparecer, se pone esos ojos así. Y en plan de, what the fuck, bro? What's happening here? Pero bueno, no pasa nada, eso no importa ahora mismo. Capítulo número 6, reunión. Por fin un puto avance y de donde antes. Menos mal. Gracias. Mine, quien le presentará a Lutz. Que le presentará a Lutz a Otto. Sin embargo, no se trataba solo de una reunión, sino de presentar a un aprendiz. Mine y Lutz están bien vestidos y nerviosos. Otto y Benno aparecen frente a ellos. Benno, que conoce al comerciante de viajes de Otto, los mira como si los apreciaran y preguntaran a Lutz qué quiere para convertirse en comerciante y vender. La respuesta de los dos es. Y te voy a decir que tenemos tinta, no sé qué iban a hacer ahora, creo que era la antigua China, puede ser, no sé, ¿qué iban a hacer ahora? Ya que estamos viendo aquí a Lutz. Si están haciendo como madera o algo así, quiero recordar, o tipo tablones así chinos, pues esos. Bueno, aquí vemos aquí un noble, aquí a Lutz y a Mine emocionados, perdón. Mine está escribiendo aquí algo. No, está haciendo cálculos, porque sabéis que ayuda al señor Otto en los cálculos y todo. Y espera un momento. Vale. Pensaba que lo habías parado, te juro, es que yo no sé por qué de repente involuntariamente mi cabeza piensa, lo has parado. O lo has puesto en silencio, no lo sé. Y aquí, pues, el trabajo que ha hecho con todo de la luz. Y bueno, en fin. Bueno, si vas a trabajar como negro, Mine. Mal. En fin, vamos a ver el avance. Reunión. Próximo capítulo. Un momento, ¿vale? Siempre el volumen de los que nos sorprende aquí, ¿vale? ¿Qué tendrá de especial la próxima reunión? ¿Cómo quieres que sepa los asuntos de ellos? Puto chulo de mierda, ojalá te mueras. Tiene pinta de que estás malo, pero ojalá se muera. Una mejor, ¿sabes? Me encantan estos dibujos así animados. A diferencia de ti, puedo hacerme una idea. Pero no sacar conexiones frustradas. ¿Qué? Si sabes algo, dímelo. Me encanta aquí que bien hecho está Lutz. Y bueno, Mine es que está bien hecho siempre. Pero Lutz está de puta madre. Así que pues nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.